Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez, voy a fungir como el primer ministro y me pueden llamar como gusten Alejandro y mencionarme por él. Ok. Mi nombre es Carlos Mireles, voy a fungir como viceprimer ministro y también pronombre masculino, él. Vale. Cámara alta de oposición. Primero habla Rubén, pronombres masculinos, por favor. ¿Hecho? ¿Benja? Sí, lo siento, no se quitaba mi micrófono. Benjamín, no tengo preferencia de pronombres. Ok. ¿Cámara baja de gobierno? Hola, primero habla Lamsini, pronombres masculinos, está bien. Una disculpa, ¿Lamsini se escribe de qué manera? Lamsini. Ok, ¿cómo se escucha? ¿Quién más? Roberto, como látigo, pronombre indiferente. Vale. ¿Cámara baja de oposición? Sí, extensionista del gobierno, pronombre ella. Me llamo Ivana. ¿Extensionista de gobierno o de oposición? Extensionista de oposición, disculpa. Ah, ok. ¿Y látigo? Látigo de Opo. Me llamo Antonio Álvarez y pronombre él. Vale. Bueno, entonces les pedimos que por favor se dirijan entre ustedes con el pronombre que externaron, prefieren utilizar. Y ahora voy a pedirle a mi panel que se presente, tanto a mi panel como al trainee. Hola, buenas tardes. Yo soy Frida Guillén Gómez y voy a ser su jueza panelista. Hola, buenas tardes. Soy Iván Chávez y voy a ser su juez panelista. Bueno, diríjanse hacia ella y él también con los pronombres que eligen. Y bueno, pues para no demorar mucho más el debate, nada más quisiera saber si alguien tiene un problema con el uso de la palabra shame. Sí, yo sí tengo un problema. Preferiría que no se... entonces la palabra shame está completamente vetada de este debate. Y nada más les pido que antes de que inicien sus discursos, por favor traten de probar un poco el micrófono. De preferencia, no prendamos las cámaras para poder tener la mejor transmisión posible del sonido y de esta manera como todos podamos escuchar perfectamente los discursos. Y finalmente, cuando estén probando el micrófono, díganos por favor que dónde quieren los puntos de información, si por audio o por escrito, ¿va? Entonces, sin más, llamamos a el primer ministro, Alejandro. Muy bien, ¿sí me escucha? Hola. Sí, se te escucha bien. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, honorable juez. Voy a empezar mi tiempo, primeramente, presentando mi nombre es Alejandro Ramírez. Voy a fungir como el primer ministro para fines de este debate, en donde la moción es, esta casa considera que la capacidad de ejercicio debería ser adquirida de manera individual a través de evaluaciones psicométricas periódicas. Y quisiera empezar este debate introduciendo las definiciones que si bien ya tenemos un background de la descripción, quisiera dar dejarlas en claro para términos de este debate y para que las definiciones estén bien establecidas. La capacidad de ejercicio, como ya está definido, pues tiene que ver con todos aquellos permisos que da el gobierno o facultades para que se puedan establecer ciertas actividades como el trabajo, el voto, consumo de alcohol, etc. Evaluaciones psicométricas son las evaluaciones que determinan la capacidad de las personas en términos de madurez, psicológicos, de salud, sociales, educativos, etc. El status quo nos lleva a que actualmente la mayoría de los países establece un criterio que se delimita por la edad, lo cual en el gobierno nos parece que es sesgado, excluyente, y vamos a explicar por qué a través de exponer nuestro mecanismo y también los argumentos que serán presentados por mi compañero como extensionista, perdón, como viceprimer ministro de gobierno. Y a través de mi mecanismo voy a exponer esos puntos, van a quedar exhibidos, y también de mi argumento principal. Primero pasamos al mecanismo. Ya que la moción lo requiere, el gobierno está estableciendo, diciendo que prefiere que la capacidad de ejercicio sea adquirida a través, de manera individual y a través de estas evaluaciones. Estas evaluaciones se van a basar en las evaluaciones psicométricas ya existentes y disponibles. No se requiere de modelar
una nueva sistema de evaluación. No se requiere de buscar un criterios de evaluación cuando ya existen y están disponibles, están a la mano para que el gobierno pueda disponer de ellos. Y se van a llevar a cabo a través de las instituciones de salud en conjunto con las educativas públicas y haciéndolas independientes para su aplicación, manejo de resultados, y serán fondeadas por parte del gobierno. Siempre con la recomendación y abiertos a las evaluaciones y vigilancia internacionales. Creemos que este punto es muy importante para que no existan sesgos e inclinaciones durante la aplicación de estas evaluaciones periódicas. Paso a mi primer argumento. Antes de mi argumento quisiera recalcar algo importante sobre esta moción y sobre lo que estamos dando en introducción al debate, es que este tipo de evaluaciones busca incluir a todas las personas independientemente de su edad, raza, religión, preferencia política. A esto nos lleva a que va a evitar muchísimos sesgos que tienen que ver con capacidades, con preferencias, con colores de piel, etc. Paso a mi argumento titulado incluyente. Delimitar el ejercicio de las actividades ya mencionadas trae más beneficios que el actual status quo, pues permite que solo las personas con más madurez y criterio pueden influir en la sociedad de manera directa. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las cosas en las que pueden influir las personas al tener la capacidad de ejercicio es, por ejemplo, en la democracia directa a través del voto. Y al tener estas evaluaciones, las personas que sean y que cumplan los criterios y que sean evaluadas y aceptadas para poder ejercer el voto, van a tener una mejor capacidad, van a haber menos sesgos de manipulación política y, por lo tanto, el voto va a ser más pulcro en la sociedad. Podemos también meter este ejemplo en el caso del consumo de alcohol, porque las personas que mejor demuestren sus aptitudes psicológicas, sus aptitudes sociales, sus aptitudes de salud, van a tener la capacidad de ingerir alcohol y no va a estar abierto solamente a las personas que cumplen cierta mayoría de edad. La oposición puede decir que las evaluaciones pueden ser manipuladas o sesgadas, pero nuestro mecanismo ya incluye explícitamente instituciones independientes y abiertos a vigilancia internacional, por lo que esta aseveración no aplica. Recapitulando la primera intervención como primer ministro, podemos decir que trajimos las definiciones, las recalcamos para que no haya confusión durante este debate. Hablamos del status quo que actualmente existe, que es que los gobiernos en su mayoría se basan en simplemente un número y eso es la edad para definir la capacidad de ejercicio que tienen sus ciudadanos. También establecimos un mecanismo sólido sobre el cual se va a trabajar, sobre el que proponemos, sobre el cual consideramos que es pulcro, consideramos que tiene todas las capacidades para hacerse, consideramos la parte del fondeo que va a ser público, consideramos la parte independiente que va a ser menos sesgada, que va a tener su propia autonomía. Y por último, establecimos un argumento principal que tiene que ver con la inclusión de personas independientemente de cualquier edad que tengan, de cualquier raza, inclinación política, de cualquier preferencia y de todo tipo de índole que lo pudiera excluir. Y termino mi intervención con esto. Muchas gracias. Es cuando. Agradecemos el discurso del primer ministro. Y ya vamos ahora para abrir el debate en cámaras altas, perdón, para continuar con el debate en cámaras altas a el líder de oposición. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. A tu primera palabra. Vale, ya nada más. Sí, no me arreglo mis hojitas. Y empiezo en 3, 2, 1. Panel, noten que si nosotros desde alta de oposición logramos probarle cómo esta medida genera muchas más vulneraciones, es mucho más arbitraria que poner una edad como se ha hecho a través de la historia, etcétera, etcétera, lograremos ganar el debate. Primero que nada, queremos caracterizar, y es que
Vivimos en un mundo en el cual continuamente vivimos en paradigmas de ansiedad, esto por cuestiones como la sobreexplotación interna que tenemos a partir de mecanismos como el trabajo, literalmente, en el cual tenemos que ser más y más productivos día a día. Vivimos las tasas más altas de depresión en la historia, en las cuales las personas no tienen en su mayoría la capacidad de acceder a recursos para poder solventar estos problemas individuales que pueden llegar a tener. Y creo que solamente acumula procesos de ansiedad a las personas, sobre todo porque ahora el mecanismo para ser un ciudadano es ser un ciudadano que es relativamente perfecto, ¿no? Es un ciudadano que no tiene problemas de depresión, es un ciudadano que puede contenerse, que tiene que ser 100% maduro, tiene que literalmente vivir una vida de lo más perfecta posible en un mundo que es completamente imperfecto y para un ser humano que es completamente imperfecto. Creo que bajo esas dinámicas vamos a probarles tres cosas. Uno, desigualdad de acceso a este tipo de cuestiones. Dos, cómo las libertades se ven marginadas y vulneradas dentro de este sistema. Y tres, cómo los ciudadanos, cómo se crean ciudadanos de primera y segunda categoría, que creemos que es bastante lesivo. Primero que nada, desigualdad de acceso. Creo que es importante entender que la capacidad de obtener cuestiones como salud mental, resiliencia emocional o madurez son cuestiones que son completamente arbitrarias. Creo que cuestiones como el privilegio usualmente abonan a la capacidad de poder acceder a este tipo de cuestiones. Cuestiones como, por ejemplo, tener acceso a recursos, porque el hecho de yo tener una buena alimentación tiene un mejor desarrollo individual como persona, pero también cuestiones como la estabilidad financiera me permite no tener ansiedad sobre los siguientes pagos que voy a tener o sobre las siguientes capacidades que voy a poder adquirir o los siguientes recursos o patrimonios que voy a poder acceder, ¿no? Segundo, creo que también la estabilidad familiar es una de las cuestiones que más representan, por ejemplo, la capacidad de las personas de acceder a este tipo de cuestiones o bienes mentales, ¿no? El hecho de que yo pueda o sepa que mi familia va a estar ahí para mí, o el hecho de que, por ejemplo, yo sepa que como persona voy a ser apoyado, creo que implica, por ejemplo, la capacidad de tener una estabilidad familiar que creo que no todos tenemos en el mundo. Segundo, tercero, creo que también implica resiliencia mental, que viene dentro de la posibilidad de, por ejemplo, yo ser una persona que me compartieron dentro de mi casa o pude tener la capacidad de acceso con amigos o familiares, de, por ejemplo, saber que las emociones son cuestiones importantes que tengo que valorar, pero también que son cuestiones que no tengo que reprimir, sino que tengo que entender. Y también, por ejemplo, la capacidad de acceso a psicólogos si fracaso en cualquiera de estas. Y creo que este tipo de situaciones son cuestiones que no todo el mundo tiene. El momento en que nosotros hacemos esto, hacemos que las personas más vulnerables dentro de la sociedad, y sobre todo una sociedad que, como ya les caractericé, vive en cuestiones de completa ansiedad perjudicial por cuestiones incluso de depresión. Incluso el hecho de que, por ejemplo, sea periódico implica que si yo tengo una etapa de depresión durante una parte de mi vida en donde me toca hacer este examen psicométrico o psicológico a futuro, implica que, por ejemplo, yo no tenga la capacidad de adquirir esos beneficios a largo plazo. ¿Qué implica esto y en dónde impacta? Creo que uno, muchas de las cosas que les mencioné anteriormente usualmente se encuentran en familias privilegiadas de clase media, clase alta dentro de los sistemas. Creo que esto implica que las personas que más vulnerables estamos metiendo o más vulnerables estamos marginando son las personas que más necesitan de sistemas políticos o más necesitan de, por ejemplo, cuestiones como el trabajo para poder acceder a recursos económicos, para poder movilizarse socialmente. Creo que el hecho de que los marginemos del sistema y les digamos que no son capaces de, por ejemplo, fungir cierto tipo de derechos, pero también no son capaces de, por ejemplo, actuar dentro de un sistema, implica que los estoy vulnerando y los estoy sacando de este que es literalmente lo que ya sucede en la actualidad. Cuando nosotros perpetuamos esta desigualdad, perpetuamos esta situación de marginación y vulneración, no estamos mejorando nuestra democracia, no estamos mejorando nuestro sistema, y creo que hacemos que las personas que están en condiciones de vulnerabilidad solo se perpetúen dentro de ese sistema. Creo que incluso en su mejor escenario, en el escenario en donde todas las personas se esfuerzan significativamente por ser mejores cada día para poder pasar estas evaluaciones psicométricas, creo que también implica un significativo aumento de ansiedad, ¿no? Creo que estos derechos ya los tenía por dados dentro del sistema en el que actualmente los tengo, y este cambio significativamente aumenta las presiones que tengo para ser una persona mucho más perfecta dentro de un sistema que continuamente me vulnera y continuamente me sobreexplota. Creo que bajo este tipo de dinámicas las personas solo sufren más en vez de obtener, por ejemplo, mecanismos de felicidad dentro de otras situaciones, sino que la sociedad ya tiene un molde al cual debo pertenecer y al cual debo de ajustarme. Segundo argumento es aquel de las libertades. Creo que el ser humano es inherentemente fallido. Creo que no existen seres humanos perfectos. Creo que todos pasamos por etapas en donde tenemos ciertos problemas en nuestra vida, sean emocionales, sean mentales, sean incluso físicos. Creo que este tipo de cuestiones hace que las personas tengan que estar constantemente en la necesidad de, por ejemplo, ser perfectos. Y creo que esto limita la capacidad de las personas de fallar o de reconocer que son fallidos, ¿no? Y esto implica que las personas tengan más presiones significativas para poder ser mejores dentro del sistema.
antes del último punto, le voy a dar el punto a baja de gobierno. Sí, es que aquí estás jugando en el peor escenario en el que estos tests son completamente inaccesibles, en el que te piden que seas la mejor versión de ti mismo, en el que te piden que seas una persona completamente sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de problemas. Creemos que la salud mental y el bienestar emocional va más allá de no tener problemas o de no tener ciertas tendencias. Creemos que ese grado de exigibilidad no es justo para debatir dentro de este debate. Creo que sí es justo, porque el hecho de que yo ponga un molde, sea cual sea, implica que las personas tengan que presionarse para ser perfectibles, sea marginal como el que tú me estás presentando, o sea normal como el que usualmente presentan estas pruebas psicológicas, porque literalmente ya se te hacen en ciertos paradigmas del sistema y hay personas que rechazan por este tipo de cuestiones. Creo que incluso las personas más violentadas del sistema, que usualmente son las personas que pasan por procesos mucho más densos de, por ejemplo, el hecho de que yo pueda acceder a una estabilidad emocional normal, son las personas que menos incentivos políticos generan para que exista un cambio hacia ellos, ¿no? El hecho de que tengan acceso al voto, acceso a la participación política, al menos da la responsabilidad de las personas a, por ejemplo, ponerles atención. Si yo soy un político y no voy a recibir votos por hacer este tipo de dinámicas, pues creo que es poco probable que yo les ponga atención, ¿no? Tercer punto de análisis es ciudadanos de primera y segunda categoría. Creo que incluso con lo que me dijo baja de gobierno, creo que la subjetividad de los criterios sigue siendo subjetiva, ¿no? El hecho de que yo diga que una persona madura necesita ser una persona que hace tal y tal cosa, por más que sean marginales. Creo que eso implica que yo tengo que meter a las personas en una cajita específica. Creo que incluso si ya rechazamos esto dentro de los modelos educativos, creo que no deberíamos replicarlo al sistema social, porque existen muchas personas que son muy inteligentes, pero no entran dentro de estas cajitas porque tienen ciertos problemas dentro de su desarrollo psicoemocional. Último punto, creo que es justamente el hecho de que existe una potencialidad de generar ciudadanos de segunda y primera categoría. Aquellos que no acceden a esto son ciudadanos que no tienen derechos, y esto genera usualmente polarización y la incapacidad de acceder a cuestión social. Muy, muy felices de oponernos a esta moción. Ahí está. Agradecemos al líder de oposición por su discurso. Ya vamos ahora, para continuar con el debate en cámaras altas, a el viceprimer ministro. Permítame un segundo, nada más. Sí, se te escucha bien, por cierto. Ok, gracias. Ok, adelante. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, en mi rol de viceprimer ministro, quisiera primeramente introducir algunas refutaciones a lo que acaba de mencionar la contraparte. Y es que su argumento principal se basó en la exclusión de derechos hacia ciertos sectores, y esto ocasiona perjuicios al individuo en una materia emocional porque genera ansiedad y genera estrés y todo lo que nos acaba de presentar. Por el contrario, yo vengo a presentarles cómo este mecanismo en realidad hace que las cuestiones de ansiedad disminuyan incluso. Y les voy a comentar por qué. Porque quisiera que comprendiéramos que las libertades que nos menciona la contraparte tienen repercusiones y presentan obligaciones que deben ser cumplidas. Entonces, este mecanismo lo que hace es eximir las obligaciones al eximir también las libertades de participación, que por lo tanto estas obligaciones de pago, estas obligaciones de participación, no recaen en personas que no están mentalmente preparadas para llevarlas a cabo. Y eso hace que por lo tanto sus niveles de ansiedad y estrés disminuyan al no tener que cumplir con estas obligaciones adicionales. En cuanto a esto, quisiera que comprendiéramos que en este debate, si yo les demuestro que por la renuncia a las libertades individuales creamos una libertad colectiva más sólida, y por este mecanismo se crea ese escenario de una libertad colectiva más sólida y un Estado más sólido, en este entonces estaríamos nosotros dando un paso adelante. Primeramente quisiera extender el argumento principal de mi primer ministro, que les recuerdo, la alta de oposición aceptó nuestro caso como lo habíamos planteado. Entonces, quisiera hablar de que es el mecanismo que nosotros presentamos, incluso no es menos excluyente en la comparativa a lo que nos trata de demostrar la alta de oposición, porque estamos eliminando incluso el factor de la edad para acceder a estos mecanismos. Y esto permite que gente que realmente tenga una estabilidad psicométrica pueda escalar a estas posiciones, y esto a final de cuentas
hace que la edad no sea un pretexto y que generemos una madurez colectiva que abone a la seguridad de los estados. En este sentido, les voy a introducir 4 argumentos principales que refuerzan la línea argumentativa que introdujo mi primer ministro. Y el primero de ellos es que la edad no es un factor suficiente para asegurar la madurez. La madurez es indispensable, como repito desde el inicio, para el ejercicio de la libertad, porque la libertad es precisamente el querer asumir responsabilidades de nuestros actos. Y es a través de la madurez que se permite esta libertad, que no existe de otra forma si no existe madurez. En este sentido, la edad no es el mecanismo suficiente para asegurarla, y el mecanismo que les proponemos nosotros viene a romper con este esquema del status quo y viene a implantar uno con mejores beneficios. Y en estos beneficios voy a tocar 3 puntos que conducen a mis 3 argumentos secundarios. 1. Las pruebas psicométricas permiten tener mejores sistemas políticos en las democracias. Y esto se debe a, como ya introdujo de cierta forma mi primer ministro, a que la madurez política generada, garantizada a través de este mecanismo, permite que el desarrollo de una ciudadanía realmente informada y poco manipulable, lo cual permitiría el combatir populismos y permitiría el combatir malas decisiones electorales, al mismo tiempo que estaríamos garantizando el acceso a personas que realmente se comprometan y tengan la capacidad de asumir estos roles dentro de las democracias. En este punto quisiera enfatizar en que no se trata de un mecanismo de exclusión de la ciudadanía, como posteriormente intentarán hacerlo no saber la alta de oposición, debido a que no estamos coartando como tal todas las libertades, sino que estamos dejando que las responsabilidades sean asumidas precisamente por las personas que tienen la capacidad de hacerlo. Y por la periodicidad de esta prueba, que se realiza de forma periódica, abrimos a que las personas insten a prepararse y a tener una mejor garantía de su estabilidad emocional para que vuelvan a aplicar la prueba, que si bien algo que quisiera enfatizar es que nuestra prueba no restringe el derecho a acceso a la psicología y al apoyo emocional, como lo quiso ver la alta de oposición. Entonces, al no restringir estos derechos, también ellos tienen la oportunidad de acceder y de prepararse. Rápidamente voy a tocar mis otros 2 argumentos. Es que las pruebas psicométricas permiten la madurez que restringe el consumo de sustancias adictivas, y por lo tanto esto hace que no existan tantas tendencias de abuso del consumo de alcohol y de tabaco, que son sustancias legales, y esto impactaría, 1, en el bienestar social del individuo y de su círculo social, y al final de cuentas impactaría indirectamente en los sistemas de salud, porque representarían una disminución de los casos que llegan a los hospitales a causa del consumo excesivo de sustancias adictivas, y esto al final de cuentas presentaría un beneficio económico para la subsistencia de los sistemas de salud, y al final de cuentas permitiría su enfoque en otros problemas de salud como el estrés y la ansiedad, que podrían ser tratados precisamente con el dinero que se genere de este ahorro, ¿no? Segundo, la garantía de madurez garantizada por las pruebas psicométricas permite un beneficio económico en la regulación de la adquisición de bienes. Como ya mencionamos, esta adquisición permite un incremento en la productividad, porque permite un mejor uso, disfrute y abuso de los bienes, al restringir de cierta forma a la capacidad intelectual de las personas. Permite que se genere un cuerpo con mayor capacidad de gestión, y esto a final de cuentas permite una mejor productividad que permite un mejor crecimiento económico. Sobre tu punto, Alta. Decir que los populismos llegan al poder porque no existe una suficiente madurez mental es de reconocer todo tipo de problemas estructurales que existen en la actualidad, como hace este mismo sistema. Suficiente, tuviste tu tiempo. Sí, reconocemos que existen problemas de esta sociedad, y este mecanismo lo que realmente propone es que exista un mecanismo para resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cambio al status quo. Tú reconoces que ese es un problema del sistema, y en nuestro cambio que proponemos venimos a romper con esa tradición. Venimos a garantizar que las decisiones democráticas sean tomadas por personas realmente informadas y realmente comprometidas. En este sentido, les hemos demostrado hasta este punto un caso neutro para su debate. Hemos demostrado 5 argumentos enfatizando en cómo mejora la calidad de la educación al garantizar la madurez, mejora la calidad de los sistemas de salud, tiene beneficios económicos y tiene beneficios políticos. Por lo anterior, quisiera pedirles un voto para la alta de gobierno. Gracias.
Agradecemos el discurso del viceprimer ministro y llamamos ahora, para cerrar con el debate en cámaras altas, a el vicelíder de oposición. Hello, un saludo a todos. Puntos de información, por favor, por el chat. No se preocupen, yo los veo. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Súper. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Panel, Rubén y yo vamos a ganar este debate porque les voy a probar a través de tres comparativas cómo tenemos mayor accesibilidad a derechos de nuestro lado de la casa, cómo tenemos mejores libertades y cómo al final del día se coopta la libertad de decisión de las personas y cómo las estás obligando a entrar en ciertas cajas que termina por vulnerarlas en un contexto tan problemático como el que estamos viviendo actualmente. Voy a explicar de lleno la comparativa. Primero, sobre la accesibilidad. Creo que al final del día, en principio, en términos cuantitativos, nuestra cuestión es más accesible. Es decir, al final del día, sí, hay cuestiones como las muertes arbitrarias que evitan que las personas cumplan 16, 18, 21, pero al final del día todas las personas como terminan por alcanzar como ese tipo de mayoría. Creemos que al final del día termina que sea como más accesible en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos también termina por ser mejor de nuestro lado de la casa. ¿Por qué? Porque Rubén les explica que la mayoría de las cuestiones que podrían llevarte como a tener cierta madurez o a poder como tener cierta cuestión de privilegio dentro de este tipo de pruebas son cuestiones como la alimentación, que te permite como desarrollar ciertas cuestiones de tu sistema como de respuestas, como la lógica de que tus papás tengan como una situación laboral que no te genere como estrés constante, la situación de que tu familia como no viva como en un contexto de violencia, que es probable si vives en un contexto marginal, lo cual hace que no tengas necesariamente la estabilidad mental como más necesaria, el que no tengas acceso a capital social y cultural que te permita, por ejemplo, reconocer que las emociones se tienen que expresar, el que no puedas como costear un psicólogo y que probablemente no exista como el estado alrededor que te permita que te garantice, todo este tipo de cosas terminan por hacer muy, muy, muy probable que sea menos accesible para un largo como grosso de la población. Creemos que esto termina por ser muy problemático por varias cuestiones, y es que principalmente las personas más vulnerables se ven alienadas a este tipo de procesos y beneficios. Noten cómo es sumamente problemático que las personas, por ejemplo, con mayor vulnerabilidad, que ya les expliqué cómo es poco probable que tengan como una respuesta efectiva en este tipo de pruebas, por ejemplo, ahora no voten. Es decir, ahora las personas que están en la política ya no tienen ningún incentivo de acercarse a las comunidades vulnerables porque ellos no representan un voto para mí. Si ellos no representan un voto para mí, no me van a dejar en el poder porque yo tendría incentivo de acercarme a ti cuando a mí me interesa ganar. Y esa es la realidad para la mayoría de las personas como en la política. ¿Por qué, por ejemplo, estas personas, si ya no se les puede garantizar la oportunidad de tener un trabajo, cómo esperamos que tengan una especie de movilidad social? Al final del día creemos que, por ejemplo, sí, es probable que estas personas como en algún escenario no tengan el mismo criterio de responsabilidad o no tengan como la misma capacidad de resiliencia para afrontar como las adversidades como tendría una persona que tuvo como mucho más desarrollo psicológico, pero creemos que al final del día el negar la oportunidad en principio de facto termina por ser problemático. Noten cómo al final del día las empresas tienen mecanismos para correr a la gente si no trabajan bien. O sea, no entendemos por qué necesariamente siempre lo van a hacer mal, pero punto número dos es mucho más peligroso que lo neguemos de facto. Creemos que termina por ser muy, muy problemático. Al final del día nos dicen como no, esto se soluciona cuando tenemos una mejor educación. Noten cómo nunca nos prueban que hay incentivos para tener mejor educación. De hecho, es más probable que sea todo lo contrario. En el status quo, la educación busca que a través de la primaria, la secundaria y la preparatoria, las personas salgan para ser una persona que vota informada promedio. Las personas votan para que salgan, para que la gente pueda ser como responsable, un adulto de bien. Por eso llevamos clases de ética, por eso llevamos clases de formación cívica. Pero cuando la edad ya no es el criterio a través del cual tú mides este tipo de cosas, da igual, no tengo incentivos para educarte porque puedes llegar a ser maduro hasta los 27 y está bien. Ya no me interesa que seas maduro a los 18. Creemos que eso termina por justamente como empeorar la situación de educación, porque ya no tengo que asegurarme que lo hagas a cierta edad, como ya puede ocurrir cuando sea. Creo que entonces en ese sentido dejamos más a las personas sobre el albedrío. Y dado que en ese libre albedrío ya les explicamos que existe un contexto muy, pero muy problemático, es muy, muy poco probable que esto termine por ser como beneficioso. Noten aquí, vamos a hacer engage con lo que nos dice LAM en la baja de gobierno, porque nos dice, hey, o sea, como eso es súper tramposo y es el peor escenario, probablemente sea de los más catastróficos, panel, si estamos en consideración, aún así jugamos en el mejor, pero noten también cómo es de los más probables. Es decir, en el status quo ya hay gente a la que se le niega la capacidad de ejercicio, personas con psicopatologías como muy severas, personas con psicopatía, personas con como que no tienen capacidad de consentir porque tienen una especie de situación o trastorno como psicológico, psicométrico, que hace que no puedan, por ejemplo, adquirir propiedades, que realmente no puedan trabajar, que sería muy problemático que estas personas tomaran alcohol o tuvieran relaciones sexuales porque no podían tener consentimiento. Ese tipo de cosas ya pasan en el status quo cuando la gente cumple 18. Creemos que al final del día, si la comparativa es que vamos a hacer un cambio en el status quo, tendrías que ir mucho más allá. Si ya pasa, obviamente tendrías que limitarlo mucho más. Es decir, es mucho más probable que si ya existen limitaciones, aún con dentro de la edad, de su lado sus limitaciones tendrían que ser como mucho más extensivas, porque si no,
no tendría caso que lleváramos a cabo esta política pública, creemos que termina por ser muy problemático. Incluso si de nuestro lado, estas personas que les mencioné como ejemplos se terminan por ver alienadas, creemos que en una comparativa como ok, asumimos ese riesgo y decimos como sí, ni modo, el Estado, el panóptico que alinea a la gente, aliena a la gente que no le cae bien, es como horrible, pero noten cómo de su lado se exacerba este punto, porque ya no solo es la gente que tiene como ciertas psicopatologías, ya no solo es la gente que tiene como ciertas cuestiones psicométricas, sino es personas que no tuvieron acceso como al mismo nivel de educación, al mismo nivel de capital social, cultural, económico, y termina por ser mucho más problemático. En esta comparativa de mi lado de la casa, cuando alguien cumple 18, da igual que venga de un contexto vulnerable, da igual que pase o no la prueba, porque tiene oportunidad de votar, porque se vuelve atractiva para las personas como encargadas del poder, porque se vuelve justamente con capacidad de que le puedan contratar, porque puede adquirir un préstamo y puede poco a poco comprar una casa. Creemos que ese tipo de cosas terminan por ser como súper benéficas. Incluso si me respondieran esto diciendo, es que eventualmente la gente puede volver a hacer la prueba, noten cómo el que eventualmente se pueda hacer, no necesariamente como lo responde. Porque punto número uno, no entiendo cómo si sigo viviendo en el mismo contexto de la verga, cómo es que eventualmente voy a dejar de hacerlo, como no va a ser como parte de magia. Pero punto número dos, esos 2, 3, 5, 10 años que viví como sin poder tener capacidad de ese tipo de cosas, de ejercicio, sí termina por violentarme de manera como muy sistemática. Creemos que termina por ser como mucho más lamentable. Voy a tomar el punto de la alta. Oh, la prueba no excluye que existan mecanismos para mejorar el capital social y cultural que acabas de mencionar. Ok, gracias. Voy a tomar el punto de baja. Prácticamente lo respondiste diciendo que son guays esas personas que se enajenan con las en tu mismo status quo. Sí, gracias. Sí, no solo es un wash, sino que tu lado es peor. Mucho ojo con eso. Siguiente punto de análisis, tenemos como la idea de ciudadanos de segunda categoría. Es decir, no solo tiene que ver con el hecho de que estas personas objetivamente tienen menos acceso a oportunidades, sino que se crean narrativas en la mente de las personas. Noten cómo Juanito es un inmaduro. Noten cómo, por ejemplo, el novio de mi hermana, como es un güey que ni siquiera puede votar. Noten cómo esas personas como son la lastra, son como unas personas que estamos arrastrando porque no producen económicamente, porque no son suficientemente maduras, porque no tienen capacidad de decisión, porque no pueden establecer relaciones adultas como... no sé, sexo afectiva, justamente porque no tienen como esta capacidad de ejercicio. Noten cómo estas personas se van alineando poco a poco, no solo en términos políticos, sociales y de oportunidades que les dimos del primer argumento, sino también en términos psicológicos, cómo se crean narrativas que terminan por polarizar a la sociedad justamente a partir de este tipo de cuestiones. Cuando es como solo de 18 a 19, pues creemos que esto no pasa. Al final del día, lo mayor que podría pasar es que mi tía me diga que no puedo opinar en la mesa porque tengo 17, pero creemos que al final del día sigo teniendo como ciertas oportunidades, sigo como teniendo como cierto beneficio, como legal, como con este reconocimiento de que soy menor. Pero cuando tengo 32 años, pero puedo sin seguir votar, creo que estos beneficios de, ay, está chiquito, o como estas protecciones desaparecen. De mi lado de la casa, hay mucho menos vulneración de libertades. Último punto, análisis está relacionado con su mejor escenario. Incluso aunque todo lo que yo les acabo de decir fuera una completa mentira, el hecho de que constantemente tenga que vivir para ser esta persona perfecta, esta persona súper estable, esta persona que siempre está bien, que siempre está feliz, que es súper resiliente, termina por darme un buen depresión. En un mundo capitalista donde hay un buen de narrativas que me exigen, creo que quitarle a las personas una presión que te diga como siempre tienes que estar bien, siempre tienes que ser perfecto, termina por ser mejor para su estabilidad emocional. Esto aplica para los ricos, los pobres, las hombres, las mujeres, las personas nominarias, para todos, y es el mejor escenario de gobierno. Aún así, muy, pero muy feliz de oponer. Agradecemos el discurso del vicelíder de oposición, y para abrir el debate en cámaras bajas, llamamos ahora a, déjenme seleccionarme, sí, a el al extensionista de gobierno. Hola, yo soy el extensionista de gobierno y me llamo Lamsini. Esta es mi prueba de audio. Estoy muy contento de estar en esta nacional. Por favor, no me hagan barra, King. Yo estoy muy atento al chat y al cronómetro, así que si hacen barra, King, no me permiten ver el tiempo, así que no les voy a poder dar punto. Específicamente si son la alta o la baja de oposición. Y pues, habiendo dicho eso, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, primer punto de extensión, hay que caracterizar al principal stakeholder dentro de esta moción, cosa que no hace ninguna de mis altas, y es que son las personas que en el paradigma existente, ojo, el paradigma que defiende oposición, el status quo, son las personas que no tienen el acceso a la capacidad de ejercicio, es decir, niños, personas que son consideradas incapaces, pero vamos a fomentarnos a los niños, y es que... oposición nos dice que en su escenario hay personas que por no tener la capacidad de ejercicio, por no poder celebrar actos jurídicos, que es vender y comprar propiedades o cosas, por no poder hacer este tipo de cosas, se ven limitados grave y tristísimamente dentro de su esfera de derechos. Un ejemplo muy, muy, muy claro son los niños deportistas, las personas que se dedican al entretenimiento, Luis Miguel, Britney Spears, o en un caso muy particular, un niño cuyos
cuyos padres fallecen y tiene una serie de bienes que debe proteger, pero pues él tiene que asignar un tutor porque está esta idea de que un niño es incapaz por la mera razón arbitraria de ser menor de edad. Como esto es negativo, panel, pues entonces lo que pasa es que nos tenemos que ajustar a un sistema jurídico que es arbitrario, que es injusto, que no nos garantiza que se puedan proteger el bienestar del menor. Y por ejemplo, les voy a traer el ejemplo de Britney Spears. Britney Spears nunca ha tenido la injerencia de sus bienes porque siempre, primero porque era menor, segundo porque está en un sistema patriarcal que se le ve como incapaz, y en tercer sentido, Britney Spears nunca realmente ha podido tener injerencia sobre sus bienes. Voy a hacer este clash muy directo con mi cámara alta de posición, donde me dice que el mundo es muy estresante y que estas test pueden generar ansiedad. Pues bueno, a ver, ¿cómo estoy más ansioso generando un test en el que sé que puedo pasar, en el que sé que tengo las oportunidades de gestionar una salud mental, de gestionar una madurez emocional que Britney Spears claramente tiene? O sea, entendemos que muchas de esas personas es mucho más fácil para ellos acceder y completar un test que ir en contra de todo un sistema jurídico patriarcal que te determina como incapaz por razones arbitrarias. Entonces, ¿en dónde estoy más estresado, panel? ¿En dónde está más estresada Britney Spears? ¿Al hacer un test o al no tener ninguno de sus bienes? Se acaba de declarar que nunca más va a volver a cantar porque ha sido mangoneada durante toda su vida. Apoya al alta. Ya que el ejemplo principal es Britney Spears, literalmente la razón por la que Britney Spears está en juicio ahorita es porque le quitaron su capacidad de ejercicio por todas las cuestiones de drogas que tuvo. En tu mundo también lo harían. Fíjense cómo pasó esto. ¿Cómo pasó esto temporalmente? Primero, porque era menor de edad. Primero, porque era percibida como una persona incapaz en razón de su edad. Segundo, porque era una persona en razón de que su padre la declaró como incapaz. Es que no puede tener, pero ojo, aquí está la comparativa. ¿Dónde prefiero estar? En donde yo tengo el control de poder generar un examen que yo puedo contestar y yo tengo el control de ese proceso, a atenerme a que el sistema jurídico que ya entendemos en el escenario real está sesgado, está institucionalizado, es patriarcal. O sea, ¿en qué momento yo prefiero tener el control de este examen? Yo pienso que este caso se ve mucho mejor de mi lado. Otra de las cosas problemáticas del caso de alta deposición es que nos caracteriza en este examen como este Ceneval grado 3, Super Saiyajin, en el que no podemos realmente responderle, en el que una persona con, no sé, problemas de personalidad o con una persona con problemas de depresión, como pues muchos podemos tener, no puede pasar. Entendemos que esto es y falta este link lógico para entender por qué este examen es tan difícil y por qué es tan exigente. Y como este link lógico no existe, no podemos entender todos sus impactos de que me van a estereotipizar y que no voy a tener acceso y que bla, bla, bla. Entonces hay que, segundo criterio de diferenciación de mi alta, voy a caracterizar estos exámenes. Realmente es que son bastante tenues, realmente solo miden mi capacidad de tomar decisiones, mi capacidad emocional. Me hacen preguntas como, en este escenario, ¿qué tomarías tú? La opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5, cuando solamente una de esas 5 opciones es altamente problemática. ¿Cómo ir de un extremo a otro? ¿Cómo arriesgarlo todo en una apuesta? ¿Cómo tomar estos pensamientos que sí consideramos como que realmente no deberíamos tener la capacidad de votar o la capacidad de vender o la capacidad de enajenar algún bien, ¿no? Entonces, en el peor escenario en el que incluso las personas enajenadas o incluso se vuelva a recaracterizar a estas personas que antes no eran enajenadas, como por ejemplo los alcohólicos, las personas con algún tipo de problema de salud mental derivado de la ingesta de algunas drogas, pues entendemos que difícilmente en el escenario real las personas cuando sufren una adicción no deberían de tomar estas decisiones jurídicas, políticas, porque al final de cuentas no están en un estado de conciencia terrenal. Así que incluso en el peor escenario en el que estas personas también sean añadidas, entendemos que existen razones suficientes por las cuales sus derechos de ejercicio deberían ser limitados. Pero vamos a hacer clash con la accesibilidad y ese es un punto muy que extiende de mi alta, en cómo existe realmente una justicia para todos. Porque en el mundo de oposición, panel, se entiende o existe esta noción de que se tiene que ser adulto, se tiene que ser estudiado, se tiene que ser de cierta manera privilegiado para poder tener un verdadero ejercicio de tus actividades políticas. En primera instancia, vamos a hacer wash con el voto. Creemos que los votos son válidos, así sean informados o no realmente.
el que nos quiera demostrar muy alta que existe una democracia mejor, este caso no va por allá, porque hay votos informados, no informados, hay votos porque me cae bien el otro, porque no me cae bien, así que pues eso es un wash. Pero sí está la noción de que tengo que ser adulto, responsable, como obedecer a estos sistemas de blanquitud para yo poder ejercer actos jurídicos, ¿no? Pero entendemos que esto tiene un impacto narrativo en el que ya voy a poner el ejemplo muy conciso de que existen sentencias en esta actualidad que son explicadas en lenguaje para que los niños puedan entender. Por lo tanto, entendemos que si estos exámenes son adaptados a lenguajes fáciles, incluso los niños o incluso las personas, por ejemplo, en su pubertad, pueden acceder a esos exámenes y pueden garantizarse derechos que pues son de alta importancia para ellos. Por lo tanto, es que son mucho más accesibles que el status quo actual, que los que entendemos que están sesgados, que entendemos que no tienen la capacidad, que entendemos que no están lo suficientemente preparados. ¿Cómo impacta esto que al final de cuentas los niños o las personas adolescentes pueden realmente tomar decisión de su vida? Porque si entendemos que están protegidos por un fideicomiso en el mejor escenario, pues es un fideicomiso que alguien más tomó por él, entonces no tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer con sus cosas, o ejercer la vida que tienen. En el peor escenario son fideicomisos restringidos que le dicen tienes que casarse para cierta edad, yada. Por lo tanto, es que entendemos que somos más accesibles, que beneficiamos mejor al principal stakeholder, que estos tests no son como que un examen súper difícil que nadie va a pasar, y que en el peor de los escenarios sí existen razones por las cuales las personas no deberían de poder, por ejemplo, enajenarse de sus bienes. Por lo tanto, estoy orgullosísimo de proponer. Agradecemos mucho el discurso del extensionista de gobierno y ya vamos ahora, para continuar con el debate en cámaras bajas, a la extensionista de oposición. Ivana. Solo espérenme 12 segundos, está entrando un coche, entonces disculpen. Ok. Ok, ya una disculpa. Voy a empezar en 3, 2, 1. Ok, voy a empezar con unas pequeñas refutaciones que va a ser como que nos viene y nos dice nuestra cámara baja de gobierno, que van muy atendiendo, no entran como dentro de la moción y porque se mantienen en una esfera global de privilegios. Creo que los ejemplos que nos dan de estos niños que van a tener como una herencia y necesitan y dicen que no son capaces como de mantener esto y eso es como malo para ellos, creemos que va muy alejado como a la realidad. Y si bien como estos niños podrían ser como, sí, estar en una esfera donde son vulnerados y no poder adquirir como sus herencias, creemos que los niños que en algún punto pasen como estas pruebas psicosométricas, en un futuro vienen como la adolescencia y tienen más tendencias a volverse como a emborracharse o incluso adquirir como cuestiones de drogas, y porque pasaron como esa etapa en la niñez y aún son como etapas muy vulnerables para estos sujetos que se mantienen como día a día. Ok, voy a pasar a dar como una serie de argumentos y de lo que nos vamos a diferenciar como de nuestra alta. Creemos que hizo falta como definir bien como a una persona madura, que es como, es una persona que es más consciente como de una visión global, pero sin embargo, ser una persona madura no hace que tengas buenos valores o que seas incluso una buena persona. Ahí como el gran detalle. Creemos que nuestro status quo en una gran corrupción del sistema, y no solo aquí, sino en todos los lugares del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, creemos que pensar que los políticos no van a ser influenciados, no van a tomar como estas pruebas para ver las actitudes políticas y definir a quién van a apoyar, creemos que es sumamente como tonto, porque nuestra realidad es como completamente diferente. Creemos que esto incluso reduciría como el número de votantes existentes ante una sola cuestión a quien les den la posibilidad de ir, que se va a seguir manteniendo como en una esfera. Creemos que, si bien como ya lo decía nuestra alta, esto, ¿por qué es importante que estos grupos marginales tengan como visibilidad? Porque si a un político que hoy en día como no le importan como estas clases sociales, creemos que aún le van a importar menos si son unas personas que ni siquiera van a tener como la oportunidad de tener más votos. Algo que nos mencionó incluso en nuestra Cámara Alta es que los órganos internacionales podrían como capacitar y ver que esto no pasara. Sin embargo, tenemos como claros ejemplos de que muchos órganos internacionales y países están como, tienen muchos intereses dentro de los
propios países, que es como, por ejemplo, Estados Unidos con Venezuela, y así sucesivamente, que ocurre como en muchos países, y México no queda fuera, ¿no? Creemos que estos individuos como vulnerables y que viven una violencia como muy existente, con una realidad como muy encarecida y que incluso necesitarían como salir de casa, creemos que les estamos oprimiendo este derecho porque en su momento no se estuvieron como bien mentalmente como en ese momento. Ok, vamos a dar como el argumento como que creo que olvidó presentar como nuestra alta y creo que ese es como nuestro argumento más importante. Ok, creemos que incluso dentro de nuestro mundo crearíamos como un gran desequilibrio social, porque si bien se reducen como estos impuestos, hay un pequeño número de personas que incluso preferirían no pasar los pruebas para empezar a invadir impuestos, para aprovecharse de padres que sigan manteniendo o evadir como ciertas cuestiones que tiene que seguir la responsabilidad. Pero antes de continuar, voy para la hoja. Ok, ese punto, aparte de marginal, es tu peor escenario. Entendemos que los derechos no son los mismos que obligaciones. Todos tendrían las mismas obligaciones. ¿Por qué alguien no pagaría impuestos? O sea, eso no es muy poco creíble. ¿Qué onda con eso? Creemos que así como se den derechos, se den obligaciones, ellos nos venían como en una esfera donde estas personas tienen como incluso menos como menos oportunidades, pero creemos que es exacto eso. Muchas personas no entrarían como a este sistema, no querían entrar para inhibir como estas obligaciones que tienen existentes y el derecho quedaría como mucho más atrás. Después de todo, como ese es nuestro peor escenario, pero también es como atinente el debate. Creemos que mucha responsabilidad como laboral, incluso que no se llegaría a dar como en cierta cantidad de la población, porque ni siquiera se les permitiría como obtener bien esto. Creemos que sería como un impacto como a la economía dentro de nuestra sociedad y como estos activos económicos irían como comentando. Ok, igual nos traen como un caso muy atinado que esto, o sea, como no va con la realidad, como que los niños no, o las personas ya serían más conscientes y no tendrían como abuso del alcohol, y sin embargo creemos que no por el hecho de que menos personas tengan como acceso al alcohol quedaría como superado como este. Creemos que incluso dentro de un mundo donde no tienen menos personas tienen acceso al alcohol, creemos que incluso en su mundo habría como un aumento y abuso del narcotráfico y contrabando, lo cual sería como muy desestabilizador como para la sociedad. Y como nunca nos llegan como a explicar por qué esto se reduciría como dentro de su mundo. Creemos que si bien estas personas como vulnerables no entrarían dentro de esta nueva utopía y pensar que esta corrupción del sistema es como muy poco probable, creemos que es un error y todas estas partes de que todos lucharían por ser mejor sería una utopía donde no necesariamente ser maduro te consiente como una persona de buenos valores y una persona sana. Okay, ¿qué les dije como a lo largo de este debate? Que es número uno, que les expliqué como absolutamente bien y eso nos diferenciamos como en nuestra alta, porque la corrupción del sistema y el status quo es como la manipulación y cómo estos políticos no podrían como aprovecharse de ello, sí podrían aprovecharse de ello. Dos, como la sociedad de individuos como vulnerables, y tres, como el desequilibrio social y la marginación que existiría como a lo largo, porque muchos incluso se inhibirían de sus responsabilidades al mantenerse como en esta esfera y querrían como no formar parte. Creemos que incluso dentro de su mundo existe como un mayor abuso y narcotráfico dentro. ¿Por qué? Porque el hecho de que menos personas como tengan acceso no quita que esto se va a dejar de practicar o incluso se abandonará por completo. Creemos que es como un caso erróneo que afectaría como a la sociedad en general y que sería muy perjudicial como para aparte estas zonas que se mantienen como hoy en día como el narcotráfico están concentrado y tienen como incluso esclavitud como en los poblados indígenas. Por lo tanto, aún más estas personas como marginadas quedarían aún más porque no podrían como pasar como estas pruebas, porque incluso como estas personas que se mantienen como lejos no podrían llegar incluso a unas pruebas como cierto día o no habría como bien informe como es en la realidad como actual y como esto se seguiría marginando. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos el discurso de la extensionista de oposición. Ya vamos ahora, para continuar con el debate, al látigo de gobierno. ¿Si era varón? Sí, al látigo de gobierno. ¿Me escucho? Hago prueba de sonido. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Se te escucha bien. Muchas gracias, Pavel. Entonces, denme un segundo, estoy organizando mi,
desmadre. Ok, entonces empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, lo que la oposición no ha comprendido es que para la sociedad es una ficción jurídica la igualdad de derechos que supuestamente te otorga al cumplir 18 años. En lo fáctico, la discriminación no le importa que este sea como un factor para poderte decir si eres o no puedes. Primero vamos a hacer un barrido y después vamos a hacer una, bueno, con una refutación integrada, una argumentación integrada para reforzar el caso que LAM ya vino a plantearnos. La alta nos preocupa, no, nos expone que le preocupa muchísimo esta cuestión del estrés y la depresión que vivimos, además del constante privilegio socialmente en México que se tiene para poder decir que justamente las personas con, por ejemplo, mayor acceso a educación, a comida, a otra serie de beneficios, pues digamos que puede salir victorioso en esos test versus las personas que pues no tienen o no son tan favorecidas económicamente. Lo que pasa es que la alta tiene una un desconocimiento de lo fáctico y lo real que puede ser, como por ejemplo la clase obrera, el tener que salir a trabajar y las experiencias que esto brinda. Cuando decimos que se van a hacer test de madurez, no estamos diciendo que te vamos a medir si sabes álgebra avanzada, si sabes cálculo diferencial. Estamos diciendo que son series de aptitudes psicométricas de las cuales la InfoSlide ya nos dice que puede demostrar si tú eres una persona con ciertas capacidades asociadas a la madurez. Si cumples con estos requisitos, entonces, pues bueno, tú eres una persona que puede ejercer, no solamente gozar de ciertos derechos. Cuando estamos hablando que las personas que trabajan o las personas obreras o las gente rezagadas o la gente del campo, hacemos énfasis porque este tipo de personas, tal vez muchas ocasiones sean analfabetas, pero si las metemos a temas como de madurez o resolver conflictos o cuestiones psicométricas, que por sus cuestiones de desigualdad, ojo, no quiero romantizar la pobreza, pero es un hecho, lo que la necesidad te logra, te orilla a hacer, que tengas que trabajar, que tengas que estudiar, que tengas que llevar todo un compromiso, por ejemplo, que tengas que sacar 1,000 becas y a la vez tengas que estar trabajando y estudiando, créanme que se desarrolla una mayor habilidad de madurez que puede tener repercusiones favorables en los test. Y esto cómo me llega a beneficiar a mí como persona obrera. Imaginemos que tengo 15 años, tengo que trabajar y tengo que estudiar, pero como soy un menor de edad, todavía no puedo, mi patrón no me puede inscribir en el seguro. Y ojo, yo no estoy generando antigüedad y otra serie de factores porque estoy hasta cierto punto informal. El hecho que yo pueda aplicar un test de madurez para que me puedan dar este tipo de beneficios, tenemos impactos reales y fácticos versus con lo que ellos nos quieren probar, que esto solamente rezaga. Sí, es un privilegio, pero créanme que incluso la necesidad en ciertos factores te ayuda a madurar de una forma más abrupta que cuando te lo dan todo o te lo ofrecen todo. En ese clash nosotros nos llevamos a ese punto. Segundo, nos dicen que los ciudadanos de primera y de segunda, y que va a haber una discriminación y una separación. Es que lo que ellos no saben o lo que no nos quieren enfatizar es que en su status quo ya existe. O sea, nos dicen, ojo, te van a hacer burla de que eres el que no vota, el que no tiene capacidad, que el novio de tal, que no sabe qué, que creen actualmente incluso de su escenario existen las personas que son uno, incapaces o interdictos por cuestiones de adicciones o discapacidades mentales o incluso eso que tanto señalan de la ansiedad o el estrés cuando es muy grave o cuando es muy profundo, incluso se puede llevar juicios de interdicción para que no puedan ejercerlo. Entonces, incluso bajo ese escenario, dentro de su statu quo también existe esa diferenciación. Pero lo que nosotros estamos diciendo, y es aquí donde refuerzo el caso de LAM, que es más accesible, estamos diciendo que cuando nosotros decimos que va a ser algo más accesible para todos y no van a ser ciudadanos, e incluso nosotros reconociendo acá que hay ciudadanos de primera y de segunda, es que cuando tú eres categoría de un ciudadano de segunda, puedes tener acceso o una segunda oportunidad a poder volver a postular. Rubén nos decía, es que su caso de Britney no aplica porque pues ella está en ese tipo por consumo de drogas. Ojo, Britney Spears sí tuvo un largo consumo de drogas, pero actualmente, por lo que se sabe, ya ella está pues en rehabilitación, ya es una persona que lo ha superado, pero no puede volver a aplicar porque la ley, por ende, le dijo, como tú fuiste drogadicta en un momento de tu vida, pues ya no puedes. ¿Cómo vemos que este sistema es constantemente revictimizante con este tipo de personas? Hablemos también con los interdictos por otras cuestiones. Cuando nosotros les proponemos que cuando algo sea periódico, te da oportunidades constantes de poder remediar ese tipo de situaciones, cuestiones que en su escenario no suceden y por ese punto nosotros lo vamos ganando. Después vemos que en el punto que dicen que en este caso por ellos, por ejemplo, va a ser esta cuestión como más accesible, que nos vino a explicar Benjamín como toda su línea argumentativa de que todas las personas a cuando tienes 18 años inherentemente pues ya te dicen eres una persona con un chingo de derechos, felicidades, bienvenido al mundo real, paga impuestos. Nosotros creemos que esto no sucede así en todas las formas. Uno, porque se les olvida que la realidad rezaga a cierto tipo de personas que no siquiera uno no les interesa o no tienen información para poderse informar este tipo de cosas, y a la vez
vez como nosotros creemos que esto es un mecanismo de protección. Por ejemplo, decían que los partidos políticos se acercan a la gente del campo o el narcotráfico para poder obtener de ellos beneficios políticos. Nosotros creemos que cuando se les pone una traba más a este tipo de partidos para que no ejerzan sus sucios intereses, cochinos intereses, nosotros le estamos dando una protección a las personas de campo o estas personas que son normalmente solamente utilizadas a cambio de un litro de aceite para que se tenga que tener un mayor beneficio y no puedan explotarlas con un fin utilitarista. Que si luego, ¿qué va a pasar si no les dan ese litro de aceite? Ese es otro problema que no es atingente al problema de esta moción. Pero creemos que incluso así es un mecanismo de protección para estas personas que se aprovechan de ellas. El tema del alcohol no lo vamos a tomar porque estamos totalmente concordando con la oposición, no tiene nada que ver. Ahora, muy bien, con la baja, que dicen que qué pasa cuando van a pues evitar sus obligaciones. Créeme, baja, nadie se le escapa al SAT. Y cuando decimos esto es porque si tú eres una persona laboralmente activa, pues trabajas, pagas. Si no trabajas, pues no pagas. Es sencillo. Si tú no recibes pues aportaciones en tus cuentas, no hay forma de monitorearte, pues no te pueden obligar a pagar ciertos impuestos. Entonces, como que te escapes de tus obligaciones y no estás generando nada, pues aquí es incongruente y es un poco de privilegio. Bajo esta panorámica, punto a la alta, antes de continuar, si estoy en tiempo, sí, punto a la alta. Creo que prefiero que existan incentivos reales para que todas las personas terminen la preparatoria porque no puedo trabajar desde antes hasta a que exista un incremento en la deserción escolar porque ya puedo salir a trabajar y las desigualdades se perpetúen. A mí me encantaría también que existiera justamente esa garantía, pero ¿qué crees? El hambre te hace hacer cosas que te sorprendería de cuando la necesidad te pide hacer ciertos motivos. Por eso nosotros creemos que incluso es una realidad que ya pasa en los dos escenarios, pero nosotros preferimos tener mecanismos para que esas personas puedan tener incluso un poco más de esperanza y mejores posibilidades versus su escenario. Bajo esta comparativa, aunque sea mínima, creo que ganamos en los beneficios. Como último panel, nosotros creemos que dimos tres puntos más importantes. Las personas que les pueden tomar y cómo les pueden apoyar. La caracterización de este test, que no es este Ceneval Super Saiyajin que dijo Lam, sino les dimos la correcta caracterización y el cómo esto es importante. Además, el cómo esto realmente llega a ser más accesible en estos dos clases que vemos con la cámara de oposición, de cuál llega a ser más accesible. Creemos que bajo nuestro escenario es sumamente más accesible, es más beneficioso y nosotros además creemos que si nosotros tenemos que tener acceso a alguna oportunidad, preferimos hacerlo a través de test, que se nos mida nuestra madurez, nuestro conocimiento que la vida nos da y no que tanto tengo que no tanto puedo o que 18 años me diga que ya puedo o no hacer. Por último, estamos muy orgullosos de proponer y Free Britney. Agradecemos el discurso del látigo de gobierno. Para poder concluir con este debate, llamamos ahora a el látigo de oposición. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Se te escucha bien? Nomás denme un segundo, espera. Okay, ya. Bueno, comienzo en 3, 2, 1. Bueno, pues retomando como un poco, ¿no? Voy a hacer como un breve resumen, ¿no? De la métrica que tuvo este debate. Y bueno, pues como ya sabemos, la moción era sobre de qué manera se debían ejercer como todos estos ejercicios, ¿no? Dijeron. Entonces, pues lo primero que pasa es como que viene, no sé, primer gobierno y nos plantea como su mundo ficticio, ¿no? Donde pues como que están a favor de la de lo que sería como esta prueba psicosocial y lo cual como que te afectaría tener o no madurez como para tener derechos, privilegios y obligaciones a sí mismo. Viene que nos dice que pues como que permitiría a las personas como con más madurez estar como a cargo de o estar como a la cabeza, ¿no? De pues en este caso como la sociedad. Y cómo, o sea, así habría como menos erradicación de sesgos, menos manipulación política y demás, ¿no? Luego llega como esto que luego llega a primera posición y nos dice como, nos plantea como un panorama más realista, ¿no? De cómo sería el mundo que propuso primer gobierno. Luego de eso, pues enfatiza como bastante, ¿no? En todas las tareas de depresión, ansiedad, ¿no? Y como
como plantea el panorama en el que las personas estarían como pensando siempre como en, pues necesito pasar esta prueba, ¿no? O me van a ver como a revocar privilegios y demás, ¿no? Y bueno, en resumen, como lo que plantea, pues en esta casa, en las altas de gobierno es como de, pues bueno, o sea, no plantean, no suponen como que las personas van a dejar de lado sus libertades, ¿no? Por así mismo como sus obligaciones. Y, o sea, eso es como nada que ver al caso, porque, pues, o sea, como seres humanos siempre nos gusta como tener esas libertades. Desde antes de tener los 18 años, en la adolescencia tienes como ese sentimiento, ¿no? De sentirte como más grande, ¿no? O sentirte como más, como que quieres ya crecer para ser perfectamente como ejercer estas libertades, más que nada, más que obligaciones. Retomando un poco esto, pues, o sea, este debate se basa como bastante, ¿no? En un mundo que, pues, ya tenemos, que es como el, que la realidad que vivimos, y el mundo ficticio, ¿no? Que nos presentan tanto alta como baja de gobierno. O sea, aquí como para determinar quién ganaría este debate sería como definir quién presenta como una mejor realidad. En ambos casos, como del lado de alta y baja de gobierno, o sea, se generaría un desequilibrio social increíble porque, o sea, no hay como manera, ¿no? En que, o sea, una sociedad sea como completamente funcional, solamente como determinando tus libertades y obligaciones en base a una prueba, que encima es periódica. O sea, como para enfatizar, ¿no? Un poco más lo que dijo mi compañera extensionista, pues, o sea, tanto como ambos ejemplos que plantearon alta y baja, como por ejemplo los de los niños, se ve como bastante alejado de la realidad, porque en la adolescencia justamente es como cuando llegas como a esa etapa, ¿no? De libertinaje, o como de más como despreocupación, ¿no? Por tu bienestar, por así decirlo. Y, o sea, es algo como que repitió bastante mi compañera. Porque, o sea, ser maduro no te hace como ser una buena persona y mucho menos te hace como ser un... o tener como buenos valores, ¿no? O saber que, pese a que ya tengas como esas libertades y obligaciones, los vas a ejercer como de una buena manera. Esto como que favorecería completamente a lo que sería la marginación. Y en este caso, realidad que ya conocemos, la que nos den como estos derechos y obligaciones con edad, incluso, o sea, te incita como a tener pues más responsabilidades, porque llega un momento en el que como que piensas como de, pues no, tienes como que progresar, o sea, no puedes quedarte como varado en un solo punto, y es algo como que les está pasando a todos, incluso a personas que no quieren crecer y demás. Y sí, o sea, en ambos puntos habría como claro, habría como bastantes personas, no sé, drogadictas, así, ¿no? Que pues igual no hacen como nada con su vida. Pero incluso creemos que en nuestra realidad que ya conocemos estaríamos menos, o se perjudicaría a menos focos como de la población. Como añadiendo un poco más a esto, retomaría como lo que dijo mi compañero, que, o sea, sí fomentaría como incluso más que haya como narcotráfico o así, contrabando, ¿no? De sustancias ilegales o de cerveza, porque incluso pues ahorita, aunque no seas mayor de edad, te consigues sin problemas alcohol y demás, hablando como de la realidad que se vive en México. Tengo un punto de... Ay, espérenme. Le doy el punto a... Alta. Muy bien, tanto su cámara alta como su colega en la baja aseguran que el contexto y la actualidad, es decir, que el status quo está mal, y la moción precisamente busca un cambio en el status quo. ¿Me quiere explicar cómo es que entonces defienden el status quo y cuando están aceptando que el contexto está mal? Lo que estoy tratando de decir es que se plantea como en qué situación se vive o se viviría como peor, ¿no? Se tendría como una peor sociedad. Y, o sea, somos como completamente conscientes de que nuestro status quo pues no es perfecto y hay como muchas variables, ¿no?
o sea, sinceramente, pues no es como, no está del todo bien. Pero incluso, o sea, quedaría como mejor al status quo, a la realidad que ustedes plantean en todo su caso. Igual también, o sea, como el ejemplo de Britney Spears, pues, o sea, no tiene como nada que ver con el debate por... Entonces es como un caso aislado, ¿no? El que, como el 70-80% de la población, al menos aquí en México, no tiene el dinero que tiene Britney Spears y demás. Y Britney Spears fue más que nada como víctima de la industria. No porque haya sido como una niña común y corriente, desde muy chiquita pues fue como enfocada en otro tipo de cosas. Es como muy distante de la realidad, ¿no? Porque estamos como buscando el principal activo, que en este caso sería como la mayoría de la población. Y cómo tener pues este sistema, ¿no? De mayoría de edad es como aún más benefactorio para tener una mejor sociedad. Ahí creo que ya son como último. Orgulloso de oponer. Gracias. Agradecemos el látigo de oposición y a continuación el cuerpo de jurados y juezas. No, vamos a pasar a la sala de deliberación para poder continuar con la adjudicación y en unos 15.